señora. Sí. Ah, no, digo, los buenos modales en el teléfono. Ajá. Sí, señor. Demuestre su buena educación y sus exquisitos modales hasta cuando habla por teléfono. Siga estos consejos y todo dirá, qué buena educación y qué modal exquisito que tiene este punto. Cuando habla por teléfono, porque cuando habla es un desastre. Sí. Hay muchas formas de contestar el teléfono. Ah, sí. Sí. Generalmente levantando el tubo. Sí. Pero, ¿usted está convencida, señora, de que lo hace correctamente? Ah, sí. No se trata de complicar algo tan sencillo, sino de aprender las buenas costumbres y no quedar como una persona sin educación, una ordinaria. Así lisa y llanamente. Claro. Cuando alguien llama por teléfono a su casa, lo más correcto... Es que usted atienda. No, es contestar con un saludo sencillo. Este puede ser un simple hola. Ah, ella me dice, hola, hola, y dice, oh, qué educado sentido. ¿Cómo se ve que es un embajador? Porque no es un hola, sino... No, no. Si la llamada es para algún miembro de tu familia, o de su familia, disculpe que la tutee, señora, no pregunte de inmediato quién lo llama. ¿Cómo que no? Hay que preguntar quién es, a ver si es alguno que... Yo siempre pregunto, ¿está fulano? ¿Quién le habla? ¿O quién le va a hablar? Sí, ¿quién le va a hablar? ¿O de parte quién, como sí. Dice el recepcionista? Y el tipo dice, yo le pregunto si está fulano, y yo le pregunto de parte de quién, porque todavía no sé si está, ¿vio? Yo qué sé quién es usted. Por ahí usted, imagínese que usted es un chantajista. ¿Eh? O un tipo que... Yo vi la película una vez, La llamada de un extraño. Y el tipo lo llamaba a una mina para amenazarla, que le iba a liquidar, y mire si usted es ese. Bueno, si usted es ese, ya le digo que no está fulano. Y el tipo ya le saltó. No, dice, todo. No soy yo, dice. Iba a ser, pero no. Iba a ser, pero ahora me arrepentí. Bueno, aunque lo correcto es que la persona que llama sea la que se identifique primero, claro. Estoy perdido a esta altura. Mire, lo correcto es que el tipo que llama se identifique primero, pero si no lo hace, es de mal gusto interrogar. Usted no tiene que preguntar nunca quién es. Yo incluso he hablado muchas, largas horas con personas por teléfono sin saber quién era. Porque me dio no sé qué preguntar quién era. Incluso hablaba de temas. Ah, temas, y aquello que te dije aquella vez, sí, ¿quién será, no? Bueno, solo en las oficinas está permitido preguntar quién llama. ¿Ah, sí? Ah. Sí, por eso yo siempre me golpean la puerta. Y le digo, golpeé por la oficina. Así le puedo preguntar quién es. Y por acá no. Claro. En la casa daría la impresión de que la persona tiene que pasar por un detector antes que su llamada sea recibida, lo cual es cierto. Y hace bien. Si la persona está en la casa, la persona a quien llaman, está en la casa, a ver si se entiende, llama a un tipo, pregunta por Pedro. Sí. Y si Pedro está en la casa, usted no tiene que gritar su nombre, queda fulero. Usted tiene que ir y comunicarle que tiene una llamada. Te va caminando y dice, Pedro, tenés una llamada. Porque queda feo, casar el tubo en la mano y sigue un momentito, por favor. ¡Pedro! ¡Eh! Y el otro escucha. ¡Acá te llama uno! Lo mandó en cana ya. No, pero no, lo mal, queda feo. Y aparte no puede decir que no está. Y menos todavía... cuando alguien llama y comienza a hablar con usted, pero usted no puede reconocer su voz, debe interrumpirlo y preguntarle quién es. Después que habló un buen rato. No, enseguida, porque es de eso que dice, que no sabes quién habla. O sea, no me reconoces. No, la verdad, usted lo interrumpe y dice, discúlpeme, pero yo no puedo continuar esta conversación con un desconocido. Así que soy un desconocido para vos ahora, ¿eh? Pero no te imaginás quién habla, no te imaginás. No, si no me decís quién sos, no, ahora me tuteás. Ya estábamos... ¿Qué pavo que son esos tipos? Sí, se supone que no quiere manifestar quiénes son. Sí, adivina quién soy, un gil, digo yo. Bueno. Y corta. Es lo peor que puedes tratar de hacer es tratar de adivinar. Porque tal vez puedas cometer una indiscreción también. Ah, claro, dice. Ah, ya sé, Fernando. ¿Quién es Fernando? Dice, no. Cambiando ya la voz, ¿no? Sí. Y ahí es donde se arma. Cuando llama a una amiga... Ah, no, cuando usted llama a una amiga, a un amigo, hay que ser breve, ¿eh? El teléfono está hecho para cosas importantes, dijo José Naroski. No para hacer largas visitas. ¿Visitas por teléfono? ¿Visitas por teléfono? ¿Cómo va a ser eso? Complicado. Especialmente cuando vas a hablar con una persona que ves a diario. Únicamente cuando haga larga visita que se lleve el tubo. Claro, y se hablan allí, ¿no? Es correcto que antes de hablar, pregunte usted a una amiga si está ocupada o si tiene algunos minutos.
Porque, claro, está bien. Claro, dice que claro, se pone plomo que... y no sabe cómo si se si no tiene tiempo, no te disgustes, dice aquí, porque tratan de cheque, usted está medio mal escrito aquí. Simplemente usted pídale que le devuelva la llamada tan pronto como ella esté libre o le sea posible. Si usted marca un número equivocado, no se desquite con la persona que contesta al otro extremo del hilo. Después de todo, ella no tiene la culpa. ¿Cómo no va a tener la culpa? ¿Cómo no va a tener la culpa? ¿Para qué atiende? Sí. Si está equivocado, ¿para qué atiende, señor? Para colmo, hay algunas que les gusta hablar sí. cuando uno se equivoca. Lo mismo en caso contrario, es decir, cuando alguien llama y pide, se equivoca de número, tampoco debemos contestar mal. ¿Cómo no va a contestar mal? Es lo primero que hago. Claro, yo llama el tipo y dice, hola, con el 331-3695. Digo, pero ¿por qué no te fijas dónde poner la mano, Pilú? Le pegaste al de al lado. Le pegaste al de al lado, hermano. Tené un poquito más de cuidado para llamar acá al teléfono. Porque este teléfono, yo te voy a explicar. Esto es una casa acá de comercio, de cosas. Un fondo de comercio. Que hacemos llamada importante, recibimos aquí. Y no podemos dejar el teléfono ocupado en menesteres menores ni un solo segundo. Con eso te quiero decir que esta sola llamada equivocada que has hecho... Ya van como 40 segundos. Claro, estamos perdiendo llamados importantísimos que recibimos del exterior, de nuestros corresponsales, de nuestros equipos móviles, de nuestro personal especializado, de nuestros equipos técnicos, de nuestros locutores, de nuestros periodistas... De Radio Servicio. De todos aquellos que de una y otra manera... contribuyen a formar este medio de comunicación que marca rumbos en la zona. Los comunicadores sociales que trabajan aquí y que cumplen su tarea diariamente, robándole horas al sueño, entre otras cosas, perecen de usted. Oh, y el tiempo corta enseguida. Y ahí perdió como 10 minutos. Esas son las propagandas que hacen algunas radios, ¿vio? ¿Vio esas radios que hacen la propaganda así? Sí. Dice, nuestros equipos que se doblen y todo lo que dije yo, ¿no? Y los esfuerzos que hacemos para llevar a usted la información más precisa a cada instante desde cualquier lugar del mundo en que se produzca. Un equipo de más de 500 personas trabaja todo el día para ustedes, sol a sol, solamente para que usted se levante bien informado. No sé, sí, nosotros trabajando acá y usted ahí. Y yo un día llamé a la radio esa que hace la... Y le digo, mire, si se están molestando por mí, le digo, no se hagan mucha mala sangre. Digo, porque para el caso que yo les hago, digo, me parece que se están poniendo en gasto inútiles, ¿no? Y el tipo medio se me enojó. Sí. Dice, pero a usted no le importa levantarse bien informado. No, le digo, yo más bien me levanto medio dormido, le digo. ¿Para qué me quiero informar, digo? O infórmeme nomás, pero no me lo repita. Sí, si quiere infórmeme, pero no me lo echo en cara. Escúcheme, si me está informando de buena gana, si usted me informa de corazón, está bien. Ahora, si me lo vas a echar en cara cada media hora que tenés el noticiero, entonces no me informe nada y listo, viejo. ¿Qué me venís acá a enrostrar los favores? Que yo te informo, que yo trabajo para vos, que yo te presto servicio, que yo te doy entretenimiento, información. Debería, está bien, guárdatelo, que me lo venís a refregar por la cara. Mire, si nosotros acá en este programa decimos, nosotros acá, para que usted esté en su casa, estamos a esta hora de la noche, que bueno, le pagará, me imagino, dirá el tipo. Está bien. Y nosotros diremos, sí. 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 ¿Eh? Pero, oh, mire la hora que es. Mire la hora que es. Guarda que ahí vienen las 500 personas de... Sí, para que la gente esté bien informada y todo eso. No, acá tenemos uno que vale por 500, mire. Es verdad.